Hola, soy Pablo Medina, jefe de marketing. Justo quería compartir con todos ustedes la oferta que hoy hemos lanzado junto con la compañía Claro. Es justamente este teclado, el LG Rolly. Es un teclado inalámbrico que se conecta vía Bluetooth. Es un teclado que permite tener bastante diferentes funcionalidades de escritura rápida en diferentes aplicaciones como WhatsApp, mensaje de texto, ¿verdad? Es un teclado que está viniendo de la mano con Claro. Y la novedad, la sorpresa es de que este teclado va a venir en todo el stock que se venda con Claro. No es una promoción de 50 primeras unidades ni 100 primeras unidades. Es la persona que se compre un LG V10 en Claro se va a llevar automáticamente ese teclado, que es una novedad. Y adicionalmente, a las 50 primeras personas sí, que se compren el LG V10 con Claro, se llevan una memoria de 200 GB. La capacidad del teléfono está a 2 teras, pero es una promoción muy fuerte con una memoria de 200 GB. La oferta es en plan de 189 soles a 1449, ¿no? En un plazo de 18 meses. Esa es en verdad una gran oferta que estamos lanzando junto con la compañía de Claro, y esperamos que todos los usuarios lo disfruten. Uno de los beneficios y experiencias únicas que nosotros tenemos con el LG V10 son la doble pantalla, doble cámara frontal para selfies, y también tenemos la doble protección, ya que es un equipo que tiene acero inoxidable en los bordes, tiene una tapa texturizada y aparte doble protección en la pantalla. Como les comentaba, también tenemos la doble cámara frontal de 5 megapíxeles cada una para un selfie de 80 grados, un selfie normal y también para un selfie panorámico. Aparte, también les hablaba de la doble pantalla, ¿no? Tenemos una pantalla principal de 5.7 y una pantalla secundaria de 0.2 pulgadas, en la cual vamos a tener acceso directo a aplicaciones, contactos, personalizar la firma, y en caso nosotros mantengamos la pantalla apagada, igual va a seguir activa la segunda pantalla sin consumir batería, ¿no? Y vamos a poder recibir notificaciones, activar Wi-Fi, vibrador, por ahí de repente queremos el acceso directo a cámara y lo vamos a poder tener de manera rápida con la segunda pantalla. Bueno, en el procesador estamos apostando por el Snapdragon, el 810, bien, el 808, perdón, que es muy bueno, es el mismo procesador que tenemos con el G4, bien, y aparte de ello, en el sistema operativo tenemos el Android 5.1, que también es muy bueno, y más adelante, de hecho, vamos a tener nosotros la actualización al 6.0, ¿no? Eso va a depender bastante también de la aprobación que tengamos con el operador.